Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias U, el noticiero central de la Universidad Nacional de San Juan, continuando con las emisiones en off. Les contamos que la temperatura hoy está muy agradable. En este momento tenemos 19 grados, el cielo se encuentra parcialmente nublado, la visibilidad es de 15 kilómetros, la humedad del 44% y el viento está corriendo desde el sector sudeste a 20 kilómetros en la hora. Presentado entonces la temperatura, es momento de ir con la información y les contamos que bajo el lema Crecemos Innovando, ayer en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan comenzó la 15ª muestra didáctica anual Microemprendimiento y su marketing de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Los chicos hacen una puesta en común de todo lo que han hecho durante el año en una de las materias que es proyecto y gestión de microemprendimiento. Durante el año los chicos empiezan haciendo un estudio de mercado, viendo cuál es la idea posible que van a llevar a cabo en la muestra o en su posible microempresa. Empiezan a investigar la materia prima, elaboran el producto, determinan costo y este sería el resultado final. Mostrar qué es lo que han elaborado, tratar de venderlo, tratar de mostrarlo al público. Y bueno, tenemos un panel de seis cursos, aproximadamente 6 empresas por curso, donde tenemos una variedad importantísima de productos y de cosas que han ido elaborando con sus propias manos y calculando los costos de acuerdo a lo que ven, no solamente en proyectos, sino en todas las otras materias vinculadas al área contable. Quisiera destacar su participación, la creatividad, el entusiasmo, dispuestos a todo lo que uno les proponía. Les ha significado en un momento dejar muchas cosas que a ellos les gusta para producir, para sentarse a conversar y también este primer acercamiento a lo que es el mundo del trabajo, que bueno, también tiene por ahí sus asperezas y las supieron, digamos, sortear y salir airosos, digamos, de estas dificultades que por ahí se les presentaron entre ellos mismos. En este año se ha incorporado el tema de marketing. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta aquí los alumnos creaban la empresa y elaboraban el producto y lo vendían. Pero ahora lo hemos querido hacer, insertarlos en la parte comercial a través de estrategias de marketing, un plan de marketing, haciendo resaltar las características y bondades del producto a través de una publicidad, de una promoción, de un merchandising, de un packaging. O sea que el producto, no solamente venderlo por el producto en sí, sino por sus atributos. Bueno, nosotros hacemos artículos donde la principal materia es la lana. Hacemos llaveros, colitas, prendedores y aritos. Bueno, la verdad que la experiencia ha estado muy buena. Creo que es algo que nos va a servir para el futuro, ya que hemos hecho todo el proceso que implica hacer un microemprendimiento. Bueno, el proyecto de microemprendimiento mío, lo principal son las mandalas. La mandala significa círculo encantado, círculo mágico, que se utiliza mucho para meditar o para sacar lo negativo dentro del espíritu, o sea, es muy espiritual. En nuestro caso es como más decorativo. Y bueno, de eso básicamente. Después hacemos llaveros también con el mismo material, la misma materia prima, pero en eso es lo que se basa. Este es un proyecto que lo comenzamos a principio de año. Es una materia que se llama Proyecto y Gestión de Microemprendimientos y es como una acumulación de todas las materias de contables que hemos tenido en nuestra orientación de la secundaria. Registramos toda la contabilidad, elegimos un proveedor que nos brinde a nosotros un bajo costo y también poder brindarle calidad a los clientes. Hemos elegido distintos modelos y bueno, esto no es un proyecto que lleva poco tiempo, sino que bastante. Hay que ver el tema de seleccionar el proveedor, fijar los precios y contabilizar las facturas y todo ese tipo de cosas. Bueno, con nuestro grupo hemos elegido almohadones, pensado ya en un mercado de personas más grandes, porque hay varios productos que son más de otro mercado. Y acá estamos esperando y espero que salga bien lo del producto,
la venta de los productos de almohadones. Nosotros vendemos cintos de cuero personalizados o no personalizados. Hemos trabajado de a tres y venimos trabajando desde el mes de abril. Nos ha parecido bien, hemos vendido bastante, bastante, así que estamos bastante contentos con eso. Y mi experiencia bastante buena, linda. Aprendimos un montón con, gracias a las profes que nos han ayudado, todo. Y bueno, espero que sea una buena venta, nada más. Realmente bellísima esta muestra que acabamos de ver, y cabe resaltar que fue producida por los alumnos de sexto año, tanto del turno tarde como intermedio, y de las orientaciones economía y gestión de las organizaciones. Ahora sí, continuamos con más información y les contamos que ayer en la sala de conferencias de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño se desarrolló la conferencia El Arte de Ser Feliz, a cargo del arquitecto Pablo Castro, egresado de dicha unidad académica. Bueno, en realidad para la facultad ha sido un gusto y también un orgullo que Pablo Castro, un egresado nuestro del año 87, que ha trabajado mucho, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en Oriente, con trabajos muy reconocidos, que haya decidido volver, ya no como alumno, sino como un profesional, a contarnos parte de su experiencia. La charla de hoy es El Arte de Ser Feliz. Está referido a la posibilidad que tiene el arquitecto de poder generar situaciones, lugares, edificios, construcciones, obras, para que la gente pueda desarrollar su felicidad. Él decía que, digamos, que esto es basado en un libro de principios del siglo pasado, donde habla cuáles son las posibilidades que uno tiene de ser feliz. Bueno, arranca, es un filósofo pesimista que arranca con el principio de que, bueno, para ser feliz no hay que buscar la felicidad porque nunca se encuentra. Entonces, a partir de él arranca todo lo que tiene que pasar y hacer para que uno alcance la felicidad. Bueno, en referencia a eso ha hecho su esquema de mostrar su obra en Europa del Norte, en Centroamérica y también en Estados Unidos. ¿Quién ha organizado esta jornada, arquitecto? Esto en realidad ha sido una iniciativa del decanato, en función del contacto que siempre tenemos con Pablo, y que él ha venido ahora a Argentina y ha estado en el Instituto de ITEL haciendo una charla la semana pasada, y él se ofreció a venir acá. Así que tengo que agradecerle la bondad de él de venir por sus medios y que, bueno, poder hacer esta charla. ¿Quiénes están participando? Bueno, participan todos los, digamos, los del Departamento de Arquitectura particularmente, y bueno, los profesores y por supuesto egresados que han sido de la generación de él. Es momento de ir a la primera pausa, pero quédense ahí porque enseguida seguimos con más información. Estamos creciendo. Elaboración del proyecto de sede en Hachal. Proyecto, contrato y programa para expansión territorial con las tecnicaturas universitarias en minería, engastre y paso de indios, provincia del Chubut. Y seguimos haciendo. Del 21 de septiembre al 9 de octubre se realizará el curso Metodología de la Investigación en el marco de los programas de posgrado correspondientes al doctorado en Ingeniería Civil, Maestría en Hidrología Matemática e Hidráulica y Maestría en Ingeniería Vial. Inscripciones en el Departamento de Estudio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Más información en hferna@unsj.edu.ar o llamar al 427-2251, interno 109. En el marco del programa de capacitación gratuita para los docentes de las universidades nacionales, la Secretaría Académica de la Universidad Nacional San Juan y el gremio SUTEN, SITJUNS, CONADU informan que hasta el 8 de octubre se encuentran abiertas las inscripciones para el seminario de posgrado Práctica de Lectura Académica. El mismo está destinado a profesores con título de grado en Humanidades o Ciencias Sociales y profesores de enseñanza media en diversas disciplinas. El curso inicia el 9 de octubre.
Más información en la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan, teléfono 429-5147 o enviar un correo a elodiaramos@unsj.edu.ar. Ahora podés recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan a través de WhatsApp. Este servicio permitirá que conozcas todas las producciones y actividades universitarias. Suscribirse es muy simple. Primero, debes agendar en tu teléfono celular el número 264-561-6937 con el nombre Noticias UNSJ. Luego debes enviar a ese número un mensaje con la palabra UNSJ. A partir de ese momento, comenzás a recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos en Noticias U y les contamos que se realizó el tercer encuentro MESIS Ser Memoria y nuestra universidad estuvo presente participando de distintas actividades de reflexión e intercambio de trabajos, entre las cuales una de ellas precisamente fue un recorrido por la ex ESMA. La semana pasada se realizó el tercer encuentro nacional MESIS, protagonistas del registro Ser Memoria, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA. Nuestra Universidad Nacional de San Juan participó de esta actividad de reflexión e intercambio sobre el trabajo de los registrantes audiovisuales de los juicios de lesa humanidad llevados a cabo en todo el país. Entre las actividades programadas se desarrolló una visita guiada por todos los participantes al Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex ESMA, lugar señalado durante el último proceso militar como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. En este lugar pudieron conocer cada sector del Casino de Oficiales de la Marina, que fuese adaptado como sitio de concentración de detenidos desaparecidos y como base principal del Grupo de Tareas 332. Espacio de exterminio y desaparición de más de 5.000 personas. Los registrantes comenzaron su recorrido por una sala equipada para que a través del recurso audiovisual Mapping se contextualizaran sobre el inicio de aquella oscura historia argentina. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. ¡Dicen a nosotros si están vivos, si están muertos! Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Una angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío. Una vez que los detenidos desaparecidos llegaban al centro clandestino de detención, se los ingresaba al sótano, el primer paso en la obtención de datos. Era un espacio donde no solo se mantenían cautivos y bajo condiciones deplorables, sino que además albergaba los sectores de falsificación de documentación y fotografiado de los detenidos. En otra área se encontraba la pecera y pañol, donde se depositaban los botines de guerra que el grupo de tareas se iba apropiando. Los registrantes pudieron ingresar al sitio más doloroso para la memoria de los sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura, las salas de torturas conocidas como Capucha y Capuchita. En este piso, sobre las vigas, existían unos tabiques en forma de T, que hacían las veces de divisores de cada cucha o tubo, es decir, donde los detenidos desaparecidos se encontraban en pésimas condiciones de detención. La recorrida por uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la última dictadura fue parte de las actividades programadas para el tercer encuentro nacional MESIS. Una jornada que buscó la reflexión y comprensión por parte de los registrantes de una historia que no debe repetirse nunca más. Con el objetivo de propiciar el aporte de la comunidad a partir de un documento elaborado por el CIN, denominado Las Universidades Públicas, propiciamos una política de Estado en educación superior, en la tarde de ayer, en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, se llevó adelante una jornada de reflexión institucional.
El lunes 5 de octubre, en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, se llevó a cabo una jornada de reflexión institucional tomando como base el documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, denominado Las Universidades Públicas Propiciamos una Política de Estado en Educación Superior. Bueno, me parece muy interesante porque ya es hora de que nos sentemos las autoridades, docentes y alumnos a discutir, digamos, de repensar o pensar de nuevo la universidad en algunos aspectos. Si bien son acuerdos llegados a nivel nacional a través del SIN, de cuál es la universidad que queremos para el futuro, por lo menos para los próximos años, muy interesante en ese aspecto del foro que se está desarrollando ahora. La propuesta consta de 10 puntos estructurales orientados a que las universidades públicas, que formamos parte del Consejo Interuniversitario Nacional, defendemos la idea de que la universidad debe pensarse en función de un proyecto de país y definirse como parte de los instrumentos con los que cuenta el Estado para articular las demandas sociales, económicas, culturales y tecnológicas del pueblo con los saberes socialmente compartidos que se construyen en la universidad. Yo creo que la universidad pública debe, de hecho estamos repensando cuál es fundamentalmente su función en el contexto social. Es decir, yo creo que los paradigmas que originaron las universidades, creo que hay que dejarlos un poco de lado o repensarlos nuevamente. Yo creo que la universidad debe tener una participación plena y efectiva, no solamente preparando profesionales, sino contribuyendo al bienestar y al desarrollo de la sociedad. A la jornada de reflexión asistieron, además de las autoridades encabezadas por el rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor Oscar Nacisi, y la vicerrectora especialista licenciada Mónica Coca, consejeros superiores y de facultades, decanos, docentes, investigadores y alumnos. En este documento se expresa todo lo logrado, todo lo que hemos alcanzado en estos años, desde infraestructura, reconocimiento de presupuesto, reconocimiento de la condición de la universidad como parte de la comunidad general, responsabilidades y compromisos sociales adquiridos y reconocimientos, por ejemplo, en condición de consultora prioritaria, primordial para el Estado, políticas públicas en las que participamos y de las que hemos sido beneficiados también, el crecimiento exponencial del número de becas otorgados en estos últimos años, la extensión territorial de la posibilidad de educación universitaria, y en suma todo podríamos encerrarlo en el concepto de Cartagena del 2008, que reconoce y que nuestro sistema hace honor a esta concepción, a educación superior como un derecho y como un bien social. Muy lejos y totalmente antagónico con posiciones que ven a la educación superior en condiciones de servicio. Bien, esta es una manifestación, es una declaración del Sistema Universitario Nacional frente a los candidatos a ocupar las máximas candidaturas, los máximos cargos a nivel nacional, para que conozcan nuestra posición y recibir respuesta de ellos. Tiene que ver con, digamos, con la expansión territorial, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con el rol de las universidades en el ámbito nacional como gestor de políticas públicas, tiene que ver con el repensar a la Universidad Argentina desde el rol que le ha dado el Estado en este último tiempo. Es decir, hay una temática muy variada con ciencia y técnica, con educación, una temática muy variada que abarca todos los temas y que a nuestro criterio son importantes para redefinir cómo va a seguir esta historia a partir del 10 de diciembre de este año. Los invito a compartir algunos avisos en una nueva pausa, pero quédense ahí porque todavía tenemos más información de nuestra universidad. Estamos incluyendo. Duplicamos el monto de becas para alumnos. Implementamos el programa Accesibilidad para Todos. Entregamos más de 150.000 comidas en comedores universitarios. Habilitamos el predio de Uyun. Recuperamos las canchas de fútbol y rugby en el Palomar. Y seguimos haciendo. El Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables de la Facultad de Ciencias Sociales
invita al curso de capacitación Iniciándonos en la aplicación Prezi, recurso informático que constituye una nueva alternativa de presentación de trabajos, informes, conferencias y material didáctico. El curso está organizado en 4 encuentros presenciales, uno por semana, en la sala de computación de la FACSO. Para mayor información, dirigirse al correo jornadas@unsj.edu.ar. La Facultad de Ingeniería informa que del día 7 al 10 de octubre se llevará a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC 8. Durante esta actividad académica se expondrán los últimos avances en materia de tecnología, métodos y soluciones relacionados con la ingeniería civil. Para mayor información, dirigirse al Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan. Del 21 al 23 de octubre se realizarán las segundas jornadas nacionales de voces e imágenes latinoamericanas. Las diversas actividades se desarrollarán en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Hasta el 31 de agosto se pueden presentar los resúmenes. Más información en jovilsanjuanargentina@ffha.unsj.edu.ar o en www.jovilsanjuan.wordpress.com. Sala del Consejo Superior del Rectorado se realizó el preencuentro nacional de mujeres para terminar de afinar detalles de cara a lo que será el 30º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará la próxima semana en Mar del Plata. Hoy en la Sala de Consejo Superior estamos realizando el preencuentro de mujeres de cara al 30 Encuentro Nacional que se hace en Mar del Plata el próximo fin de semana, 10, 11 y 12 de octubre. Bueno, nosotros hemos convocado desde la organización, digamos, del Encuentro de Mujeres. Desde el Movimiento de Mujeres surgió la propuesta de hacer un preencuentro y ubicamos que un lugar, un espacio democrático, abierto, amplio, era la universidad. Y le propusimos a la universidad como siempre nos ha dicho que sí, y utilizamos la sala precisamente por la disposición que tiene, estamos todas, digamos, podemos mirarnos a las caras y además también hay sonido para las que hablan bajito, se puede escuchar muy bien. Y es como una instancia preparándonos para el encuentro, de las que viajamos, conocernos todas y las que no viajan también puedan tener su espacio para expresar las diferentes ideas que hay acá presentes, digamos. Y viajan aproximadamente 10 colectivos de la provincia, quizás más, esta semana es definitiva, y de cara al encuentro de mujeres vamos a hacer más de 55.000. Sí, un nuevo encuentro y tenemos que decir con una gran satisfacción y alegría que es el encuentro número 30. Tres décadas que en el país las mujeres argentinas de todos los rincones de la patria nos reunimos en talleres a debatir sobre nuestra vida, sobre los problemas que nos atraviesan y, bueno, buscando de alguna manera seguir ahondando en esto que significa la desigualdad que aún sufrimos en la sociedad. Los problemas son diversos, cada vez se han sumado más temas. Un hecho muy importante para que la mujer se pueda tener decisión y poder plenamente tener independencia económica es el tema de su inserción laboral, porque ese es un hecho fundante para su libertad, para poder decidir no solamente si vive o no con una pareja en relación de maltrato, sino para decidir toda su vida desde el autosostenimiento hasta su realización. Por otro lado, el tema preocupante es la violencia, que ha recrudecido en todas sus formas, sea el golpe, el maltrato, sea la trata, bueno, todo esto que aparece en la sociedad hoy con mucha virulencia, con mucho dolor para muchas mujeres y su familia. Por lo tanto, es un tema que hay que abordarlo con muchísima
seriedad y merece un trabajo importante, no solo de las mujeres, que desde los movimientos enumeramos los problemas, hablamos de los problemas, sino también de las respuestas, de las medidas políticas que vengan a solucionar los problemas o a por lo menos a ir avanzando. Es momento de ir al espacio de prensa institucional, en este caso a cargo de Fabián Rodríguez. Fabián, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Desde el espacio de prensa institucional informamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de fotografía digital nivel inicial y aficionados que comenzará en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes el martes 13 de octubre. El taller se cursará los martes y jueves de 20 a 21:30 horas y el requisito para este taller es llevar cámaras réflex. Para los informes e inscripciones hay que dirigirse a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de 9 a 12 horas y esta Secretaría de Extensión se encuentra ubicada allí en Ignacio de la Rosa, 257 Oeste, primer piso. Por otro lado, decimos también que ya se encuentran disponibles las inscripciones para las becas UNSJ 2016. Estas becas están destinadas a alumnos regulares, tanto universitarios y preuniversitarios. Para las inscripciones hay que remitirse a la página web que se consigna abajo. Por otro lado, también decimos que está abierta la inscripción para el seminario de posgrado práctica de lectura académica, que está destinado a profesores con títulos de grado tanto en áreas de ciencias sociales como de humanidades. El curso se inicia el viernes 9 de octubre y se desarrollará los viernes de 17 a 21 horas en la sala de conferencias del edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Para las inscripciones hay que remitirse al mail de Elodia Ramos, que es elodiaramos@unsj.edu.ar, y también a la sala de profesores de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Estas inscripciones se pueden hacer hasta el día jueves 8 de octubre. Por ahora, nada más. Muchísimas gracias y seguimos con más información. Muchas gracias, Fabián Rojas, entonces desde el espacio de prensa institucional. Y esto ha sido todo por hoy en Noticias U. Nos reencontramos mañana con más información de nuestra universidad a partir de las 14. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos, abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos.